Grupo de Oro presenta. Los alcaldes de los 113 municipios de Michoacán actuarán de manera conjunta para exigir se les entreguen los recursos del Fondo 28 que no se sabe dónde están, afirmó el coordinador de los presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Víctor Manuel Manríquez González. Pues bueno, el gobernador saliente, Salvador Jara Guerrero, se comprometió con todos los municipios, no nada más con los del Partido de la Revolución Democrática, sino con los 113 municipios, a dejar limpio el tema del recurso financiero. Y bueno, decirte que en este tema tan importante, tan trascendental, pues tocaron el Fondo 28, que es el fondo que ayuda a todos los municipios a salir adelante, es el que nos ayuda a mantener estable nuestros gobiernos. Bueno, en el mes de agosto se entregó nada más una cantidad cerca del 60%, y en el mes de septiembre se nos entregó a Uruapan un 30%, se nos queda a deber este recurso. En entrevista, comentó que ya se reunieron con el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado, quien se comprometió a que a partir de octubre todos los ayuntamientos recibirán los recursos que tienen etiquetados, pero no lo que se les adeuda. Así que hay una responsabilidad. Nosotros hemos venido platicando con los diferentes partidos políticos para poder fijar una postura sana y responsable para los municipios, y en ese sentido pues hemos coincidido de llegar hasta las últimas consecuencias, ya que ese recurso es intocable, ya que son participaciones federales que vienen directamente al municipio. El Estado nada más funge como transmisor o dispersor de este recurso, no lo podía tocar y fue tocado. El edil no descartó que todos los presidentes municipales se unan para la denuncia correspondiente, pero van a esperar a que la Auditoría Superior de Michoacán presente su informe, ya que considero que ante lo golpeado que se encuentra el Estado, hay que ser prudentes. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.